Hello, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de BioShock. No sé ni qué número es, me arriesgaría a decir el 7, el 8. Yo creo que es el 8. Bueno, nos hemos quedado aquí en el ascensor. Comentarios: acabo de cargar la partida y me he ido a revisar si me había dejado algo y me he encontrado con estos pantalones. Al subir o bajar de un aerocarril, se recarga el arma. Yo creo que me viene bien, teniendo en cuenta que últimamente estoy casi sin munición. Así, ¿dónde está el botón? Aquí. Vamos a continuar, que este está emocionantísimo. Parece que no entiendo cómo haces lo que haces, esos desgarros. Siempre los he visto como puertas. Cuando era más joven, no solo abría los que me encontraba. Recuerdo crearlos. ¿Crearlas? Podía ir a donde me apeteciera, pero siempre quería volver. ¿A dónde? No lo sé. ¿Con mi familia? ¿Cómo haces eso, sea lo que sea? ¿Recuerdas que dije que he tenido mucho tiempo para leer? Pues intenté descubrirlo. He leído libros sobre física y otros temas así. ¿Sí? ¿Y qué aprendiste de ellos? Que entre los... Me gustaría la ayuda para Cuervo. Así que Hemos no me sido lo que aguanto. es. Media un mundo de diferencia. Tranquila. Voy yo en sigilo y tú correteando por ahí, pero... Pero bueno. Vuelve al vídeo. A ver. Botiquín, munición. Bueno, no me interesa nada. Hala. En pie. Y. Ah, bueno, claro, ya me acuerdo. Tenemos que volver. Patriota motorizado. Lo voy a dejar aquí. Porque si este tío está aquí, quiere decir que me van a atacar en nada. A ver, ¿por dónde era? Por aquí. Bueno, podemos activarle. Muy bien. Ahí están. ¿Es aliado? ¿Es aliado? ¿Es aliado? ¿Es aliado? Sí. Proteja la zona. Joder, qué susto me has dado, macho. Para ahí. Vale. Dos, tres, cuatro. Palanquita. Abandonará mi dulce Elizabeth. Cuando tenga lo que necesita, te dejará sola. ¿Qué otra cosa cabría esperar de un mentiroso asesino de mujeres? Comstock. Padre. Profeta. Padre. Seas lo que seas, me voy a ir y no podrás hacer nada por impedírmelo. Mi dulce niña, en eso es en lo que te equivocas. Vienen, ¿no? Vale, este es el momento. Y... aquí. ¡Vuelve para atrás, desgraciada! ¡Cuidado, cohetes! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Venga! Tengo que subir ahí... ¿O qué leches? Bueno. ¡Oh! Vamos para allá. Hola, amigos. ¡Oh! ¿Dónde estáis? Yo registro todo. ¡Gol!
¿Esto qué? ¿Se mueve sin control? Pues salimos de aquí. No. A la C, media vuelta. ¿Y dónde estáis? Allí hay cohetes. ¿Dónde hay cohetes? ¡Allí! Madre mía. ¡Hola! ¿Vienes conmigo? Genial. Y... mierda. Aquí, jojo, se lo han comido mis cuervos. Genial. ¿Dónde están los cohetes? Allí, vamos. Hop. Vamos, engánchate ahí. Aquí no hay nadie. A ver, ¿dónde están de los cohetes? Lo he perdido de vista. Lo he perdido de vista. Ese no es. Uf. Vale, tengo que ir ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uah! ¡Ahora! ¡Ven aquí! ¿Qué haces? ¿Qué haces disparando con cohetes? Pero bueno, qué tío más duro. Toma misil en la cara que me ha pegado. Mira, a volar que te vas. Venga. Uf. ¿Qué más queda? Allí. Uy. Uf, qué poco me queda. Para allá que voy. Agáchate. Uf, madre, ya tengo escudo otra vez. Uf, 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 uf. Elizabeth. Uf. No te vayas, Booker. Ah, maldición. Vamos. ¡Dorria! ¿Dónde están? Cobertura. ¡Adelante! Por supuesto. Autómata. Ya voy. A ver. Y... bueno, yo no veo a nadie. M. No. No tengo destino. Vamos para allá. A ver. Alguien ataca. Y no me ataca nadie. Hola. Ven aquí. Pues tú. Esa, vamos. Por supuesto. Por la gloria de Lol, lol, lol. Vamos. Uf, me he teleportado ahí de mala manera. Me escondo. Ah, detrás del patriota. Vamos. Uf. Oh, estoy hasta aquí, estoy hasta aquí. Ven aquí. ¡Abre esta mierda! En combate no puedo forzar cerraduras, ¿en serio? ¿Dónde leches estás? ¡Dorria! Ahí, ¿eh? ¡Oh! ¡Bum! Ya estás, ¿no? Aquí estamos. Aquí. Vamos. A ver. Vas a poder abrirlo. Ahora sí. Parece difícil. Uf, cómo te han dejado, macho. Todo listo. Venga, tira para adentro. Las herramientas, munición de pistola. Ganzúas. Ese es el candado.
Nada, venga, para arriba. Estoy muy mal de vida. Mientras estabas inconsciente en la playa, repetías el nombre de una mujer. Ana. No quiero hablar de ese tema. Yo lo siento, no debería haber husmeado. Dime, ¿de dónde eres, DeWitt? Nueva York. ¿Y qué hiciste allí? Asuntos de este tipo. Nada que se preste realmente a incluirlo en un currículo. Menos mal que apareciste justo cuando lo hiciste. ¿Cómo crees que he acabado aquí? Aposté. Y ahora debo dinero a tipos con los que no conviene estar en deuda. He venido a saldarla. Lo de rescatarte, ¿por qué crees que ha sido? ¿Por caridad? ¿Quién te ha enviado? Alguien que estaba dispuesto a ocuparse de mi deuda a cambio de ti. Eso me suena a que va a acabar muy mal. ¿Me puedo salir? No. Vamos, aquí que viene. Condola Airship. Yo vengo aquí para el dirigible, pero con la que he liado yo creo que no va a salir. O sea, sería absurdo. Allá hay un arma. Creo que es una carabina. En la basura, como siempre. A ver. Yo quiero el muñeco. No me dejan coger el muñeco. Ya está, ¿no? Vamos. Para adentro. Masacrarlo. ¡Oh! Vamos. ¿Qué haces? Te gusta sufrir, ¿eh? Pues sufre. Estoy mal de salud. ¡Dorrea! ¡Bum! ¡Muérete! Ya no tengo lo de la vampiresa, creo, ¿eh? ¡Oh! A ver. Claro, estaba aquí. ¿No? A subir o bajar de una pared se recarga el arma. No, esto. Mejor que ver para hacer otro ser encendido. Yo quiero esto. ¿Por qué se me ha puesto eso? Este, joder. ¡Me has obligado tú! ¡Ven aquí! ¿Ves? La diferencia. Vamos, a ver. Tú, ¿qué tienes? Munición y toda esa basura. Toma, lleva tú esto. Espera para acá. Genial. Y... todavía no. 485, madre. Y no puedo hacer esto. Joder, qué mal. Vamos a gastar eso. Tengo que ahorrar. 425. No me va a llegar. A ver aquí. Nada. ¿Cuánto costaba? Que no me acuerdo. 425. Bueno, pues en el siguiente. En la siguiente parada. Podré comprarlo si no me matan. A ver, esto. No, no me dan dinero. Bueno, igual ahora tengo. Vale, tengo suficiente para hacer esto. Y... bueno, no era 400, da igual. Me queda igual. Creo que con menos maná. Vale, aquí. Y un botón aquí. F. ¡Vámonos! Vaya. Pues parece que te llaman el falso pastor. Y a ti el cordero. Preferiría no tratarnos así. Por mi bien. ¿Y cómo crees que sabían que vendrías aquí? Pues o tienen a un profeta de su parte. Ajá. O los que me contrataron escribieron las señales. ¿Por qué? Ni idea. ¿Qué es eso? No me fío nada. No me fío nada de esto. A ver. ¡Oh! Dinero. Ahora tengo dinero para aburrir. Sales.
Un escudo, maná. Asume el escudo. Perfecto. Y tengo que ir para allí, ¿verdad? Pues quiero ir para acá. No puedo. Pues nada, no me fío nada de esa máquina. Esa cosa de ahí. Vamos, bla bla bla. Está. Salir de zona. Venga. Vámonos. ¿Estás bien? Quiero ver París. Y también quiero ver todo. Bueno, eso es cosa tuya ahora. Nadie te lo... Espera. ¿Qué es eso? 40 norte por 74 oeste. Eso no es París, es Nueva York. ¿Cómo sabes eso? Si hay algo que tenía en la torre, era tiempo de Witt. Tiempo para estudiar cosas como geografía. Debía dinero. Y había un tipo que me ofreció liquidar mi deuda a cambio de ti. Vamos. No, no estás haciendo chantaje emocional. Vamos. Todo va a salir bien. Date la vuelta y habla conmigo. Podemos... ¡Uba! ¿Qué pedazo de hostia me acaba de dar? Resulta que la chica no es nada tonta y prefería no ganarme su antipatía. Elizabeth puede usar ganzúas. Bueno, eso ya lo sabemos. Que usa ganzúas para abrir puertas. Que escape y me deja aquí, ¿Lol? ¡Iba! Venga, recibo hostia por todas partes. ¡Mierda! Estoy atado. Lol, Brisbane. Daisy, el aire fresco ha funcionado. Este está despierto. Así que tú eres ese falso pastor sobre el que tanto hemos oído. Armaste un buen revuelo en la rifa. Sí. ¿Eres Fitzroy? La misma. No tengo nada contra ti ni contra Vox Populi, pero este dirigible del que me tienes colgando es mío y me hace mucha falta. ¿En serio? Porque a mí sin duda me parece el dirigible de Comstock. Mira, no estoy buscando pelea. Ya hay una pelea de Witt. La única cuestión es... ¿De qué lado estás tú? Comstock es el dios del hombre blanco, del rico, del despiadado. Pero si crees en la gente corriente, únete a los Vox. Si crees en la gente honrada, únete Solo a los Vox. Solo quiero el dirigible. Y los Vox te lo darán, pero antes tendrás que ayudar a los Vox. Hay un armero en Finton que puede suministrar armas a nuestra causa. Consíguenos esas armas y te devolveremos tu dirigible. ¡Ey! ¡Uf! Mis riñones. ¡Auch! Bueno, van de frente. Elizabeth antes de que se vaya. Madre mía. Un buen niño. Ah, un menino. Aquí la mentalidad de toda esta peña me perturba muchísimo. Por aquí. Vale, vale, no me ataca, vale. Sí. Está a punto de soltarle una hostia. Y más sales para mi causa, venga. Salidas. ¿Qué pasa contigo?
Qué pesados que son, ¿eh? Vale, de aquí para acá. Vale, no llegase por la flecha, yo no sé qué haría, ¿eh? Gracias. Perderme como un coseco. Coseco, como un cosaco. Vi a esa chiquita escuálida merodeando por aquí en busca de un pasaje de salida. No le vendría mal comer un poco. Elizabeth está por aquí. ¿Lol? No puedo coger. Sal es al máximo. Qué putada. Tengo ahí almacén de sal y estoy lleno. Por aquí. Hop. Y por aquí. Largo de aquí, granuja. ¿Quieres saber qué hacemos con las polizonas bonitas? Seguramente no. ¡Eh! Oye, espera un momento. ¡Acércate! Ven aquí. No me obligues a usar los cuervos. Vaya, no te puedes deslizar, ¿no? Elizabeth. Solo quiero hablar contigo. He dicho que no te acerques. Ven aquí. Oh, sí, las ollas esas me van. ¿En serio? Elizabeth. Cabrona que es. Espera un momento. No te acerques. Que no estoy enfadado. Cuidado, apartad. ¡Apartaos! Al final me descargo toda esa peña. ¡No, no! ¡Quítase! ¡No! Oh. ¡No pienso ir contigo! ¡Ven no aquí! ¡No necesito a alguien! ¡El cordero! ¡Es ella! ¡No, no! ¿Ves? ¡Joder! ¡Soltadme! ¡Ya la tenemos! ¡No! ¡No! Tiene que haber otra entrada. Por aquí. ¡Maldita sea! Si me hiciera caso, sería su vida más fácil, coño. Botiquín. ¡Elizabeth! Maldita sea. ¡Dejar a la niña! ¡Es mi objetivo! ¡Está pillado! ¡Fuera! ¡Fuera de mi vista! ¿Y tú? ¡Muere! Perfecto. ¿Osas dispararme? ¿No sabes que soy el falso profeta? Toma, adiós cabeza. No, mira la cabeza. Ahora sí. Ahora sí es la cabeza. ¿Qué haces con un palo? ¿No es que tengo un ganchito? Ven aquí. Adiós. Joder. Estoy mal apuntando, ¿eh? Menos mal que hay posibilidad de cuerpo a cuerpo. Que si no. Yo tengo, mejor será que ya donde hay que ir. Vale, hay que ir para abajo. ¡Ah! Me queda ahí atorado. ¡Uf! ¡Uf! Venga, ¿dónde estáis? ¡Cabrón! ¡Ahora! ¡Dorrea! Estoy sin Elizabeth y si me matan, le hemos cagado. ¿Dónde estáis? ¡Ahí! ¿Sin munición? ¡Vamos! ¿Dónde estás? Ven aquí.
No me ha hecho el salto, maldita sea. El escudo, ¡cárgate! Me recargo en el aire y... ¡vamos! ¡Muere! 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 ¡Muere tú! ¡Que me muero yo! ¡No! ¿Pero qué? ¿Qué leches? ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Armero. ¿Qué ha sido eso? ¿Tenía que morir sí o sí? ¿Ah, no? ¡Sigo aquí! ¡Qué caos! Venga, ¿dónde estáis? ¡Alejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Ah! ¡Que me muero de nuevo! ¿Dónde demonios está? ¿Dónde estás? ¡Es una máquina! ¡La madre que la parió! ¡Bum! No, sigue siendo enemiga. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Uf! ¿Cómo me he quedado? Madre mía. Pues bueno, dejamos el capítulo hasta aquí y en cuanto encuentre a Elizabeth le voy a dar un par de azotes. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós! ¡Uf! ¡Qué paliza!